agradecer a todos por haber venido, por haber participado, los papás, amigos, familiares, ¿sí? Felicito a todos los que bailaron, a todos los que participaron no bailando, haciendo otras actividades. Les agradezco mucho también a los profesores del estudio, en el primer sector, en el sector de la entrada donde hicieron el juego de las frases. Ahí se encontraron con Vanessa, que es nuestra profesora de apoyo escolar, y de italiano, y también del taller de dibujo y pintura para niños, ¿sí? En el segundo espacio se encontraron con dos de las chicas de la compañía de danza, que les voy a contar, Yulmen y Abigail, Jorge, que es el profesor de dibujo y pintura, que estaba pintando el telón por detrás, y Gisela, que es nuestra profesora de maquillaje, que les explicó un poquito sobre el maquillaje de fantasía de ellos. ¿Sí? En el tercer sector estuvieron en la escalera, ahí estuvieron con chicas, alumnas de danza contemporánea, jazz contemporáneo, y la profe de tejido Hilda, y mi mamá, que es profe de telar, y mi compañera, y ahí estuvieron aprendiendo sobre telar, tejido, danza contemporánea, un poquito, además de ver, era la idea aprender. Y en el cuarto sector estuvieron con Martín, que es el profe de folclore, junto con Eloísa. Hoy estuvieron con Martín nada más. Bueno, y acá arriba tenemos las profes de danzas árabes, Yasmín y Magalí, y Silvia, que es nuestra profe de iniciación a la danza, de gimnasia moderadora. Yo, profe de danza clásica infantil, danza clásica de adultos, juveniles, pilates, danza clásica de adultos, contemporáneo, jazz. Esas son las actividades que se hacen. Acá no era una cuestión de necesidad, sino era una decisión. La idea era mostrar de otra manera las cosas que uno está acostumbrado a ver. No, por ahí algunos ven actividades o alguna muestra en algún espacio diferente, pero no es lo habitual, justamente es lo diferente. Y la idea era aprovechar este espacio y los recursos del espacio, que a veces era muy chiquito, a veces era muy grande, en general chiquito, pero tenía distintas formas, y esas formas nos permitían mostrar de otra manera. Respecto a la compañía, bueno, felicito a las chicas, la que dirige la compañía soy yo, es una compañía de danza, danza clásica, danza contemporánea, danza jazz. Las chicas son Yulmen, Oriana y Abigail. Yulmen tiene 17 años, desde los 10 hace danza conmigo, clásica, jazz y contemporánea. Oriana tiene 12 años, parece mucho más grande, y desde los 5 años hace danza conmigo, las mismas danzas. Abigail ya se integró después, ya bailaba antes, desde hace 2 años, tiene 15 años ella. La verdad, el trabajo que hacen es genial. Estoy muy contenta, es la primera presentación más formal de la compañía. La obra, que se llama Y Tierra, porque representa los 4 elementos en armonía, acá tenemos 3, el agua, el fuego y el aire, ¿sí? Bueno, se mostró en fragmentos, ¿sí? Este era el último fragmento de la obra.